Muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, la voz que viaja. Se traslada hasta la capital mundial de La Plata. Sí, nos encontramos exactamente en el pueblo mágico de Taxco de Alarcón. Fíjense que nos encontramos aproximadamente a 200 kilómetros de la Ciudad de México y, como ustedes podrán observar, es un pueblo impresionantemente hermoso. No nada más por sus calles empedradas, por sus techos con teja, todo el estilo colonial que hay en esta ciudad, sino además por sus tradiciones, por su gastronomía, por todo lo que podemos encontrar aquí. Vamos a iniciar en este momento nuestro recorrido y, bueno, ¿qué les parece si podemos ir en este momento tanto al teleférico como al Cristo, que está en el Cerro del Atache? Que la verdad, desde ahí tiene una vista espectacular que ya se las mostraremos. Además, fíjense que también aquí en uno de estos cerritos se encuentra un hotel que fue muy famoso porque, pues, aquí, ¿qué creen? Que venía a pasar sus noches de pasión nada más y nada menos que Marilyn Monroe con John F. Kennedy. Sí, fíjense que por aquí estuvieron, y también se dice que mucha de la plata, de las joyas que se fabrican en esta capital, pues las compraba Marilyn Monroe. Así es que nada más imagínense la importancia de este lugar. Aquí comenzamos nuestra aventura. Thank you.
Pues oigan, este ha sido el recorrido por la ciudad de Taxco. Fíjense que esta ciudad platera, bueno, ya nos ha ofrecido cantidad y cantidad de cosas para hacer, para recorrer, para degustar, para saborear. Yo no sé qué les ha parecido, la verdad es que este sitio está increíble. Ahora me encuentro, fíjense que en un lugar que se llama Hotel Borda. Este hotel tiene una historia realmente interesante. Tuvo su mayor esplendor por ahí de los años 50. Fue el primer hotel que se abrió aquí en la ciudad de Taxco. Y fíjense la importancia de este lugar, que figuras tan importantes como María Félix, la famosísima actriz mexicana, visitaba frecuentemente este lugar. Aquí se hospedaba y pues ya se imaginarán, ¿no? Causaba un alboroto total. Pero también déjenme decirles que en este hotel, bueno, ahora está pues entre ruinas, entre abandonado, entre que lo remodelan, entre que hay partes nuevas, hay partes viejas, incluso partes de este hotel se cayeron con el terremoto del el 19 de septiembre, pero pues sí están haciendo trabajos para recuperar este espacio, porque aquí fue donde también por ahí de los años 50, Marilyn Monroe y John F. Kennedy pasaron aquí sus noches de romance, de placer y de amor. Fíjense que dada la importancia de estos dos personajes, pues lograron hacer que no se hiciera público, que no se difundiera en aquellos años, obviamente, tanto que había una relación amorosa y mucho menos que viajaban a México, aquí se encontraban y obviamente pues a darle rienda suelta a su amor. Ya posteriormente pues obviamente sale toda esta información a la luz, ya no la pudieron contener, pero imagínense nada más la importancia de este lugar, el Hotel Borda, aquí en la ciudad de Taxco. Bueno, pues esto ha sido todo, soy Felipe Cruz, la voz que viaja. Esta aventura fue desde Taxco, aquí en nuestro queridísimo estado de Guerrero, en nuestro querido México. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlo. Yo soy Felipe Cruz. Nos encontramos desde el Río de las Granadas o el Río de las Mil Cascadas, que perfectamente le hace honor a su nombre. Es un río que tiene diferentes caídas de agua que van desde los centímetros hasta los más de 10 metros de altura. Y por supuesto, aquí en este lugar se pueden hacer muchísimas actividades, desde rapel, cañonismo, senderismo, entrada a grutas. La verdad es que son actividades muy variadas y se la pueden pasar maravillosamente bien. Claro, hay algunas recomendaciones que les vamos a hacer tanto para llegar al lugar como para que se puedan divertir ya estando en este sitio. Lo importante o lo primero que les tengo que aconsejar es que cuando vengan se hagan acompañar de personas que conozcan la zona, que sepan perfectamente todo lo que tiene que ver con seguridad para que no haya ningún contratiempo en su visita a esto que es el Río de las Granadas o el Río de las Mil Cascadas. Fíjense que en esta ocasión nos acompaña Ronnie, pasa por favor por acá. Él, aunque no lo crean, está muy chavito, tienes que dar, Ronnie, 13 años y ya es un guía de turistas que además de todo conoce perfectamente la zona para que no nos perdamos, para que pasemos un día pues perfectamente bien, con seguridad y sobre todo súper tranquilos. Ronnie, pues cuando tú traes a la gente se avienta a las cascadas o tú eres quien lo hace. Yo lo hago primero y después la gente me sigue. Es decir, les enseñas a ellos cómo hacerlo. Porque, por ejemplo, lo que vemos de pronto es que hay algunas piedras. Les enseñas a las personas cómo caer para que no vayan a accidentarse, ¿no? Sí. Exacto. Además de que también les proporcionan chalecos salvavidas para que la seguridad esté ante todo, ¿no? En esta ocasión estamos en una cascada altísima. Ronnie, ¿qué altura tiene esta cascada? Tiene 10 metros de altura. 10 metros de altura. ¿Y a poco te vas a aventar desde aquí? Sí. ¿En serio? O sea, nadas perfectamente. Sí. ¿Desde los cuántos años, Ronnie? Los 8 años. O sea, tienes 5 años. 5 años. Y traes a muchos turistas a que conozcan los otros. ¿Qué te dicen los turistas cuando conocen las cascadas, Ronnie? Está muy hermoso, que lo cuidemos y que... Que no tiren basura. Que basura, nada de eso. Exacto. Que tengamos limpio lugar. Perfecto, Ronnie. Oye, pues muchas gracias por acompañarnos en esta aventura para Mochileando Internacional. Y ahora sí, pues vámonos con el salto de 10 metros de altura hacia las cascadas y estamos en esto que es Río de las Granadas o Mil Cascadas, Guerrero. Venga, una, dos, tres. Thank you.
esa de cuántos metros es, Ronnie? 7 metros. 7. Vale. La que sigue de cuántos. Y ya también lo vemos en el salto. No, y adiós cámara. Sí. Está bien buena el agua, ¿eh? ¿Sí? Le digo al Ronnie, ¿cómo te diviertes, no? Ay, ¿por qué aburrirme? Dice. Sí, quiero ver. ¿Sí? Sí, para que hagan algunos aspectos ahí. Sí, claro. No sé dónde la aventé. Una polis. Ay, ¿de dónde me aventé? Ahorita bajamos y le preguntamos a don Florencio. Ajá. Ahorita le preguntamos y nos va a decir los nombres. Se aventó, lo aventamos. Pero hasta mía te parece que ya va a Yo tratando de protegerlo porque se supone que no puede. Sí, hay poca agua porque luego por aquí baja mucha agua cuando llueve. Todo esto de aquí hay agua. Yo no voy a grabar, ¿no? Que no me doble de mí. ¿Yo voy qué? Por ahí como... Agarra de la rama. A ver, mija, acá. Así, pues, así de la... No, acá, tu pata acá. Ahí. De acá yo con escalón. Es que estamos haciendo montañismo, yo. Bien le dijiste a Diego. Y esto lo vas a hacer, ¿no? Diario, ya hace una vez. Sí. ¿Puedes, Ale? Sí. ¿Te ayudo? No, está bien. Hazte un ladito mejor si quieres. Por acá. No, está mejor. Mira, por ahí se va a hacer cosa.
¿Qué estás fijando, Rosa? Puedes voltear hacia arriba, arriba, que te cae el agua en la cara. Y ahora aquí. Sí, mejor de acá. Los pies son los donde la cámara. Entonces la pesa está aquí, exactamente ahí, por ahí va. Y caes en la pesa. Está bien bonito ese agua. Que es mejor de acá, de mi hijo. No, pero él me está diciendo de dónde la herramienta. Ay, mira qué padre. ¿Qué? ¿Te dio Mario? No, mira la cascada ahí. Sí, sí, sí. Niña.
agárrate de la bola. Sí. No, porque me cae. ¿Cuál se ve más caray? Sí. Dale, dale. Sí. Ayúdale, agárralo. Agárralo. Sí. No se suelte hasta que pegue su piecito al suelo. Eso es. A ver, agárrame este. Don. Ahora sí. Sí. Ya suelto todo, ¿eh? Sí. Sí, ya. No. Agarra la amarilla y ya se va. A ver, ayúdame. Sí, por favor. ¿Qué hago? Es que se le cayó esta. Es por el otro lado. Ahora sí. Así. Eso. No te dejo que eres. No, no, no. Eso es. Cállate la amarilla. Sí. Tu chancla, Filip. Sí, jálalo. Dicen que el que no cae no es buen charro. ¿Y quién se cayó? 75, hagan su cuenta. Ay. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jorge Carvajal y estoy con ustedes un día más. Muchas gracias por estar aquí en Jorgito Carvajal, el canal de YouTube. Y estoy desde un lugar acá por el mundo, por más bien por el estado de Guerrero. Fíjense que es un lugar muy, muy bonito, casi llegando a Taxco. Y aquí justamente lo que pueden ver atrás de mí, todo lo que... era porque el señor ya no está con nosotros, pero fue una de las cosas o de las grandes cosas que dejó como herencia para sus hijos. Y bueno, pues venimos a dar una vueltecita por acá buscando la nota, la información. Ya saben que tenemos que andar tras el chisme y resulta que sí encontramos bastante información y les voy a decir por qué. Porque resulta que a principios de año, por ahí por el mes de febrero más o menos, surgió una información bastante dudosa que decía que el famoso avión que Joan Sebastián tenía, enorme, por cierto, creo que de más de 30 plazas, una cosa así, un enorme avión que había desaparecido de su rancho, cosa que me causó mucha extrañeza. Completito, todas las cosas, las propiedades están completas. También hay cosas que están por todavía en construcción, que no han avanzado desde que murió Joan Sebastián. Entonces, bueno, veremos qué pasa mientras tanto, entre los hijos. Y bueno, pues les dejo imágenes de ese avión el día de hoy, que ya estamos en julio, finales de julio del 2018, para que no haya falla y no haya, que eso ya era imágenes pasadas, ni mucho menos. Julio del 2018, y aquí está el avión de Joan Sebastián. Soy Jorgito Carvajal, muchas gracias por verme, por oírme, y aquí está el avión de Joan Sebastián.
verga. Bonito. A ver, a ti cómo te salió. ¿5 millones? No. ¿Dólares? Tendría que ser cerrada, abierta, así. Ahí se ve bien. ¿Está de baboso? ¿Quién? Estoy grabando. El Alejandro. Sí. Miren, esta sirve. Para ponerse así, ¿verdad? Miren, me van a ver de bigotazo y barbaza. Ya que tenemos el bigote y la barba bien puesta, ahora, ¿ahí quedó? No. ¿Dónde le falta? Hacia la nariz. ¿Y yo? Otro lado de ese. ¿Y yo? Arriba. No, tú ya quedaste. No, porque ya cuando está así, ahora hay que es el momento de poner sombras. ¡Ah! ¡Cálmate, Lucerito, tú! Que sí. Ay, se siente bien rico, ¿eh? Miren, sí. La bolota. Ahora ve tus sombras. Pero dice Marco que hay que agarrar el ¿cómo dijiste? De más abajo, al más firme. Del firme, porque ajá. Miren, este no se hace chicloso, ¿viste? No, aquí está. Ahora sí canta sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate, un espejo de cristal. Y mírate, y mírate. Ahí te falta un pedazo mírate. De lado, de tu lado izquierdo, por la nariz, por el cachete. ¿Y yo? Ay, tú ya pareces Shrek. Ay, sí pareces Shrek, Fiona. Pero mójalo, don Jorge, ponle agüita. Oye, pero está exageradamente caliente el agua, ¿verdad, Marco? Mira, mi amor. Sí, como está, no ha llovido por acá. Oh, mi meo, mi amor. Y estamos en zona baja. No, no, no. Ahí quédate, nomás me voy a poner esto y ya. Estoy en tratamiento de belleza, mi amor. Y ahora que ya nunca se nos quita. Ahora ya, las viejas prietas. ¿Me hace falta en algún lado? Miren, no, también sirve que... para pintarse las uñas. Hermanas. Ya se va a bañar. Hermanas, ¿eh? Miren, uñas. No, ahorita sabes para qué, Rose, para los moscos. Vas a ver que con que esto, que es moscos. ¿Qué me van a hacer ahorita? Dicen hambre. Ay, no, qué tento te estás poniendo, Philip. Ya, mira. Creo te ves mejor así. Así te vas. En ese color. Quédate del color de la playa. Por lo menos, sí. Por lo menos se te ve más parejo el color. Mira. ¿Pero va que ya con esto no pican los moscos? No. No, pues se te quedan pegados. Bueno, ya pues, se está poniendo duro. Ay, ay, ay. Uh-huh. A ver. ¿De cómo quedaste? No sé, pues no me veo. ¿Y ahora quién nos va a despegar del piso? Ay, no. Oye, pero se siente rico porque te empieza a estirar la piel. Ya se te está mojando el pantalón. Pues sí, ya. Además, ahorita hay que esperar que se seque ya. Sí, y ya cuando se seca ya se pone gris y ya se empieza a cuartear. Así, ya se lo... Y se cae solo, ¿no? No, se lo tienen que quitar. Ah, agua, porque ya, ¿no? ya cuarteado empieza. El sábado. Y con el sudor ya se empieza a bajar, ¿no? No, con la misma agua de la laguna ya llegando ahí se lo quitan. Ah, o sea, nos vamos así. Claro. ¿Tú te vas a poner frío? Los audífonos están en el piso, ¿eh? Métete. Me voy.
Ahora háganme para acá la lancha para subirme. ¡Ah, ya háganme para acá! No puedo caminar, chelelo. A ver, niño, ¿no vas a hacer ninguna entrada? ¡Ay, qué entrada! Sí, a lo mejor ahorita de al revés se puede para que se haga más fácil. Sí. Ay, Dios mío. Es que se siente que te envié, que te hundes, ¿verdad? Sí. O sea, hagan de cuenta que estamos metidos en pura... Ay, gelatina. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, mi pedicure. Ajá. Ya súbete. Ahora ayúdame, gorda. Ay, hey, ¿cómo es tan buena, vela? Se va para acá, para... ¡Ay, mi pantalón! Salió madre. Y además ahí con los mismos pies se lo puede quitar, ¿verdad? Ay, sí. No, no, ando. Ah, sí. Ay, joven. Ha sido más inútil, Marco. A mí dime de los vapores, Marco. No, ay, dime más el mugrero. Ya te ensuciamos todo el negocio. Tú me dices cuando. ¿Ve? ¡Ay! Están lavando los pies. ¿Ve? Era como Cleopatra. Sí, Cleopatra esa... metió la pata. Sí, metió la pata. Pero a esa le gusta que la bañen con leche de burro, no de burra. Pues ahorita que empiece si Marco. Y de una vez me enjuagas todo, Marco. No, si te limpió para que no le ensucie su lancha, ay, no por buena gente. Ay, ya qué he mala hablada. Pero el chiste. Mira. Y con su shortcito. Ahora caminas tú. Eres más tiesa que yo. ¿Qué no echas las habladas? Es que se está yendo la lancha por allá. Pues a mí también se me fue. Mira, dijo que para no, que no hombre. Se le pararon los mocos y está lleno de mocos. Una, ah, dos, no. ¡Ay, espérate que pisando! ¡Tres! ¡Mira, tres! ¡Un cocodrilo! ¡Ahí viene un cocodrilo! ¡Súbete, Filip! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Filip! ¡Te comen! ¡Ay! ¡Ay! ¡El cocodrilo! ¡Ay! ¡El cocodrilo! Pues, si me puedes subir de la otra lanchota más grandota que no me puedes subir de esta. ¡Ay! Ay. Pues ahora no. ¡Le vas a ensuciar a Marco! ¡Espérate! ¡No! ¡Tienes que enjuagar todos los pies! No mames. ¿No traes una grúa por ahí? Un gato. Ahora ya está más bajito. De espaldas. Espérame. Hay una lagartija ahí. Ah, sí. Ay. Mira. No, ya como trae el pantalón de puerco. Pinche puerca. Lo bueno es que estás mini. Ya. Jesús. Pero, ay, ¿dónde está mi mochila con el agua? Pongo tu mochila con el agua. Ya. Pues ya nos vamos. Y así quedamos. Hermanas. ¿Ya viste qué fácil es? ¿Eh? ¿Ya viste qué fácil? Sí, como tú te bajaste, no te quisiste quitar los calcetubos. ¿Verdad que no se embarró bien? Nada, no, porque no te pusiste en la frente. Por el sombrero. Ah, y como el sombrero lo traes pegado a la cabeza. Ay, cómo ya están los pinches pelos. Posa para la cámara, tu pinche deforme. Golpecito. Ah, sí. ¡Ah! ¡Golpecito! Albricia. ¿No ves que pues, publicaron ayer en las reptilianas que le iban a ayudar a Sosa por si iba en la dame? Y le pone, no te preocupes, hermana, Albricias, Albricias. Le pone. Cabezas que están en el metro Panteón. Oye, Rob.
ya casi ya no hay agua, nada más con la pura humedad se mantiene. ¿Aquí no hay? No, aquí no, aquí está profundo, aquí tenemos entre 6 a 7, 8 metros de profundidad. Mira qué bonita. Ya. ¿Sí está bueno? Gracias. Oiga, Goyita, pues ahorita estamos en su cocina. Es una cocina tradicional, ¿verdad? Mira, pues. Totalmente todo se cose aquí a carbón. Una cocina, como lo dice mi tierra, una cocina de barrio. De barrio. Oiga, ¿por qué no ocupa gas, Goyita? Sería más fácil, ¿no? Verdad, pero bueno, he querido usar el gas para prender el carbón. Ah, pero no para cocer el no, bosque, no, no, no. No, ¿por qué? Pues como así empezamos nosotros con el gas puro carbón. ¿Le da otro tipo de sabor el carbón? Ah, claro. Sí, sí. Es la diferencia y porque, es el toque que lo hace distinto. Dice, ¿no?, que le pusiera yo puro gas, pues no. No, porque si he tenido yo de para prender el carbón y apagarlo cuando ya se prendió el carbón. Ah, porque ellas batallan para. Para prenderlo. Sí, porque por ejemplo. Se mojó en la noche el carbón. Ay, híjole. ¿Y en esos casos qué hace? Pues, era como batalla para que prenda. Para que prenda. Porque aparte, por el clima de Acapulco es húmedo, aparte de todo. Ajá. O sea, no está seco, seco, entonces sí batallan un poquito, ¿no? Sí, sí. Pero imagínese que se viene, ¿no? Allá porque se le moja donde lo prepara. Ajá, sí, sí, sí. Donde prepara el carbón, ajá, y de repente pues pierde el agujero y compra el veraga y se moja el carbón. Claro. Oiga, Goyita, perdóneme, cuando viene el cliente, llegan a la mesa y entonces un mesero, de una persona de servicio, lo dirige a donde se encuentran todos los pescados, sí, que son fresquecitos. El cliente escoge su pescado, ¿cierto? Sí, es bien. Si él dice, me gusta este, entonces este lo pesa. Y lo traen para acá. Y aquí ya lo preparan. Se cocen unos 20 minutos. Ajá. 20 minutos. Pescado como este es, wow, es entero. Mira, aquí está la mitad y acá está la otra mitad. El cliente los pidió separado. Wow. Este como 20 minutos normalmente. ¿Y ese pescado como cuánto pesó crudo? Ahí tienen, niña. 2,800. Casi 3 kilos. Y entonces se parten varios trozos para que pueda cocerse rico. No, no, se cose entero. Entero. Esto lo pidió el cliente así. Aquí en dos pedazos. Ah, pero ahí tiene ese entero. Sí, sí, sí. Pasa, mija. Sí, es entero. Solo que el cliente lo pide que se le parte en dos. Va partido. Luego, si el cliente quiere. El tercero se lo puede servir porque ellos ya le saben dónde está acumulada la espina. Sí, nos dimos cuenta hace ratito que el mesero con mucho cuidado, ajá, separó la espina y no sirvió solamente el filete. Mira, este ya lo van a preparar. Este ya está limpio. No, ya está limpio. Ya está limpio. Ya está limpio. Así, bien pejecito, luego se ve el pescado. Sí, es cierto que dicen de que los ojos cuando se le ve seguido el pescado ya está. Pues no se crea, fíjese, se ve bacán. Porque los ojos a veces, como por ejemplo, si lo traen a la noche, bueno, nosotros luego se prepara y se ve a la pero hay muchos que luego pues lo ponen con hielo y lo quitan de hielo y le ponen mucha sal. Porque la sal. No deja que se le parate el hierro. Ah, tarda el hierro con sal, pero puede hacer daño al pescado, pues. Luego los ojos que le ponen que propone. Pues sí. No, para afuera, Goyita. No, me quiero quedar acá. Ah, sí, quiero quedar aquí. Sí, sí, sí. Pásenlo. Sí, gracias, Goyita. Pásenlo. Thank you.
Nos vamos a morir, mi amor, en el mar ahogado. Sí, mi amor. Ay, no. Nos vamos a morir, mi amor, en el mar ahogado. Sí, mi amor. Ay, no. Se la va, se la va. No. Se la va, se la va. Thank you.